Dentro de lo rutinario del día, esta rutina tenía un valor especial. Habíamos ido tomando roles dentro de ella que nos permitían ofrecer algo de valor al conjunto. La rutina del desayuno, además de los beneficios obvios de la alimentación, nos entregaba un espacio de esparcimiento antes del esfuerzo físico. Y como ya mencioné antes, una manera especial de ofrecer algo de nosotros al resto. Generalmente iniciábamos nuestra ruta tarde, pues nuestra prioridad era dormir lo suficiente y tomar la rutina de la mañana antes de partir, con calma y sin afanes. Ya casi, Miguel. Dale. Nos vemos allá en la cosa turística entonces. Bueno. Uyuwapi. Vamos a averiguar lo de la. Lo del parque Queulat, la entrada. Que parece que hay que registrarse en una página web y después con eso uno va y cancela la entrada ya. De aquí ya son 20 kilómetros hasta la entrada, se supone. La verdad pues es fácil. Para la entrada al parque es necesario registrarse en la página web. En Puyuhuapi hay una oficina del parque donde te brindan toda la información pertinente e incluso te prestan la wifi para que puedas hacer dicha inscripción. Bueno, ahora sí, vamos de aquí de Puyuhuapi. Bien, de la mañana otra vez. Sí. 11 de la mañana, a ver si llegamos antes de que nos cierren el parque. ¿Cómo en el parque solo hay 10 sitios de camping y se asignan por orden de llegada. La información que nos habían dado decía que cerraban la entrada a la 1 p.m. Así que la idea era llegar antes de eso. Por ello, íbamos un poco acelerados. Colombia. Even though she could knock down and never show feeling, where'd you go? Where's your heart?
sin nombre. Se les acabaron las ideas. Un pedazo de carretera destapada. Horripio. Ah, los próximos 16 kilómetros. Para comer un poquito de polvo se dice. Hay algo que quiero recalcar y es la prudencia de los conductores de camiones, buses y demás vehículos. Siempre, de manera paciente, nos daban prelación y a la hora de rebasarnos lo hacían con extremo cuidado. Carretera destapada, pero es una delicia, porque está friecito. Al lado del mar, una maravilla. Entonces, mal, no ha pasado mucho carro, entonces no hemos comido tanto polvo. Estamos un poco acelerados porque a ver si alcanzamos a acampar dentro del parque, parece que somos muy limitados. Y además cierran a la una la entrada. Pero bueno, se supone que sí. Estamos a 7 kilómetros de la entrada del parque. Miguel viene hoy energetizado. Otro sin nombre, ve. Cuente sin nombre 2. Pero llegamos ya al parque. Killet. Al final el ingreso era hasta las 2:30. Así que llegamos con tiempo. Y ya estamos dentro del Killet, ya pagamos el camping. Nos tocó la zona 9, que es la más arriba. Parece que es la ducha de agua caliente. Buenas tardes. Estamos un poco perdidos buscando la zona de camping. Ah. Oh, y aquí hay fogata y todo. Wow. Camping 5 estrellas, vea qué delicia. Tenemos camping privado, ¿no? Maravilloso. Maravilloso. Qué buena ruta. ¿Dónde pusiste el chocolate? Ahí. Me encanta el chocolate. Ah, mira. Bueno, está listo el camping. Vamos a salir a hacer el trekking del ventisquero colgante. Yo creo que voy a ir un poco incómodo con estas cosas. Estamos aquí. Entonces a la izquierda y aquí y luego a la izquierda. Oh, qué lindo.
Todos los turistas que entran al parque deben empezar a regresar de los senderos a las 4 p.m. Nosotros los campistas no tenemos dicha restricción. Mostrando nuestra boleta del camping, podemos recorrer los senderos sin límite de horario. Entonces, después de las 4 p.m., el parque queda prácticamente privado para los 10 grupos de campistas. Esta es otra de las ventajas de acampar en el Queulat. ¿Seguro? Tranquilo, hoy en la noche ya me tienes sueños interesantes. Bueno, para mí una de las mejores cosas que tiene este parque no son los paisajes. Así me tilden de superfluo, pero me encanta este detalle que tiene, y es que tiene duchas calientes, ¿no? ¿Qué tal el lujo? Ay, perdón. Yo la comidita, ¿cómo va pasta? Que va bien, le falta un poquito. Mira, si quieres tu... Si voy a colocar aquí arriba también. Sí. Y así, al son de un buen jazz y una nutritiva comida, terminamos nuestra jornada en este apacible camping. Y a prepararnos para el día siguiente, donde nos enfrentaríamos a la famosa Cuesta Queulat.